Hola, ¿qué tal, fans del motor? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Copilot. Si has entrado en este vídeo de YouTube, tal vez es porque tengas curiosidad o tal vez es porque ya te estás empezando a pensar de comprar un coche eléctrico. Es por eso que hoy traemos la última novedad de Peugeot en eléctrico. El 2008, que comparte la plataforma con el gasolina, pero esta vez tiene un motor eléctrico que da una autonomía de 310 kilómetros sobre el papel. Vamos a analizar qué tal funciona esta última versión eléctrica de Peugeot. El nuevo 2008 comparte plataforma con el pequeño 208, pero con un formato más SUV se presenta como un coche más familiar. Estéticamente poco difiere de la versión gasolina, líneas tal vez un poco clásicas y cuadradas que no le dan una estética muy brillante, pero eso ya son gustos. Eso sí, el diseño de los grupos ópticos me parece muy acertado y le dan un toque muy moderno. El interior del 2008 eléctrico es el mismo que en su versión gasolina y comparte las cosas mejores y sus cosas peores. La calidad interior es correcta y agradable, goma que emula el carbono, buena iluminación y un diseño un tanto futurista. Todas las pantallas y comandos están enfocados al conductor. La mayoría de funciones del coche, como ya es habitual, pasan por la pantalla central de 10 pulgadas, pero es verdad que tenemos algún atajo con los botones físicos situados debajo de la pantalla, que dicho sea de paso, no son muy intuitivos. La posición de conducción es cómoda y de fácil acceso. Otra cosa es la ergonomía de los mandos. Como pasa en los últimos Peugeot, realmente, entre el volante y el tablier, tiene una configuración un poco peculiar y la verdad es que cuesta un poco al principio acostumbrarte porque muchas veces cuando configuras el volante, la mayoría de veces el corte este te queda justo tapando la visualización de la instrumentación. Pero bueno, tienes que pensar que el volante es más pequeño, por lo tanto puedes tenerlo un poco más bajo. Los asientos son cómodos y la instrumentación en 3D es muy original y visualmente permite múltiples configuraciones. Sus 4 metros y 30 centímetros de largo lo hace más grande, por ejemplo, que un Renault Captur, un Ford Puma o un Fiat 500X. Eso lo hace muy polivalente. Y las plazas traseras también están bien pensadas. Una vez accedemos dentro, tenemos que sortear esta parte, eso normalmente siempre es así en los últimos coches, y bien, el espacio para las piernas es bueno, teniendo en cuenta que yo ya me he puesto el asiento de delante bastante para 1,80 m. A pesar de ser un eléctrico, el tamaño del maletero no varía respecto a la versión gasolina y mantiene sus 405 litros de capacidad. Tenemos que pensar que en la versión eléctrica tenemos que llevar a cuestas siempre todo esto, que es el transformador. De todas maneras, el 2008 eléctrico tiene buena capacidad de maletero si la comparamos con sus homólogos eléctricos y sus competidores. Nos ponemos en marcha. El motor del Peugeot es totalmente eléctrico, con tracción delantera, y es el mismo que monta el 208 eléctrico, pero en este caso tiene una autonomía sobre el papel de 310 kilómetros, 30 menos que el 208 eléctrico. Una vez nos ponemos en marcha con el 2008, este motor genera 136 caballos de potencia, una cifra que no está nada mal, y cuando damos gas realmente y encima tenemos puesto el modo Sport, sale bastante rápido, tan es así que es más rápido que la versión gasolina. Este hace de 0 a 100 8,1 y la versión gasolina hace 8,7 o 8,8. La verdad es que la parte eléctrica en este sentido se nota mucho a la hora de acelerar. La velocidad máxima está limitada a 150 km por hora, no me preguntéis cómo lo sé, pero es más que suficiente. Su conducción es suave y muy cómoda, gracias también a su transmisión automática. La unidad de pruebas lleva el paquete GT Line, que le da un diseño deportivo, y a pesar de equipar buenos neumáticos, este eléctrico no destaca precisamente por sus aptitudes deportivas. Otra cosa, amigos, es a la hora de coger las curvas. Y es que el 2008 eléctrico pesa 350 kilos más que su versión gasolina. Eso quieras que no, a la hora de coger una curva, como ahora, la inercia se deja notar y el coche balancea bastante. Bien, no es un coche para coger curvas ni tiene una configuración deportiva. Pero es que la mayoría de eléctricos, el problema que tienen es su peso, y ahí es donde lo penaliza bastante. El eléctrico está pensado para ir suave, tranquilito y encima hacer una conducción muy ecológica.
La configuración de la suspensión es tirando a blanda y prioriza la comodidad de los pasajeros a la deportividad. El hábitat del 208 eléctrico es la ciudad, y la verdad es que se defiende muy bien, y a pesar de sus dimensiones es un coche ágil. Encima, es un coche con un interior bien aislado. Es un vehículo que está bien insonorizado. Solo oiremos el típico zumbido eléctrico cuando abrimos gas muy fuerte, entonces sí que se nota. Pero incluso a partir de 100 km por hora, la carga aerodinámica tampoco se percibe muy fuerte en el interior. Eso sí, a diferencia de su versión gasolina, este eléctrico tiene algunas pegas. Lo que no me gusta o no me acaba de convencer de este coche, primero es la dirección. ¿Tiene una dirección asistida? No. Lo siguiente, si nos pasamos en una curva con el típico volantazo, ir con cuidado porque tiende a girar más de lo que toca y no vuelve a su posición inicial. Una cosa que tampoco me acaba de entusiasmar es el freno, porque el freno a veces, cuando estamos pulsando, de golpe se hunde y te descoloca un poco. Es verdad que pulsando más fuerte acaba frenando, pero eso de que tenga variaciones cuando estamos pulsando el freno no me gusta mucho. El freno regenerativo tiene dos posiciones según nuestra forma de conducir, pero no llega al nivel del Nissan Leaf, que se puede conducir con un solo pedal, ya que llega a detener el vehículo solo soltando el gas. Al ser un SUV, tiene una altura libre del suelo con la que te puedes atrever a hacer algún camino, pero yo no me la jugaría con barro o arena con un coche tan pesado. Y ahora sí llegamos al verdadero mundo del coche eléctrico, la carga. Una cosa que no me entusiasma especialmente de los eléctricos es tener que llevar toda esta cacharrería que normalmente está súper sucia de estar en el suelo y al final te acabas enguarrando como vamos, a más no poder. Por eso es recomendable tener en casa un wallbox con su manguera incorporada. Llega el momento de hablar de la carga del 2008 eléctrico. En un conector normal de casa, tarda casi unas 20 horas en cargar los 50 kilovatios de potencia que tiene este vehículo. A medida que vayamos aumentando la potencia de carga, también se irá reduciendo el tiempo de espera. Os diré que el máximo y la máxima velocidad que es capaz de cargar es media hora con un cargador de 100 kilovatios que tampoco se encuentran muy a menudo. En nuestro recorrido hemos llegado a hacer unos 240 kilómetros, pero es verdad que tenemos compañeros que han llegado a los 300 con una conducción muy eficiente y apurando mucho la reserva eléctrica. Por suerte el número de cargadores públicos cada vez es mayor, aunque no siempre funcionan o no siempre están libres. Es verdad que últimamente la mayoría de establecimientos o centros comerciales cuentan con zonas de carga. Bueno, depende de su capacidad y su potencia, podemos aprovecharla y realmente, bueno, mientras estemos comprando, podemos recuperar un poco la autonomía del coche, que tampoco acostumbra a ser mucho. Mira, por ejemplo, vamos aquí a aparcar en este sitio con un vehículo eléctrico y como podéis comprobar naturalmente, la persona que está ocupando la plaza de coche eléctrico no es eléctrico. En este caso el chico se apartó rápido, pero la mayoría de veces las plazas están ocupadas sin nadie dentro y te jodes. Y es que si tenemos que hacer un viaje largo, tendremos que calcular muy bien dónde cargaremos el coche, ya que si nos ponemos a hacer kilómetros por autopista, las baterías se descargan muy rápido y apenas recuperaremos energía con los frenos, con lo que fácilmente nos quedamos con 200 kilómetros de autonomía. ¿Pero qué rivales tiene este eléctrico? En la comparativa todos los modelos tienen 136 caballos de potencia. El Peugeot es un coche 100% eléctrico que comparte plataforma con motores de combustión. Eso le da un buen diseño, pero no tiene la eficiencia de otros coches desarrollados para ser solo eléctricos, donde aerodinámica y neumáticos y peso están más estudiados. El Kia e-Niro es una alternativa muy viable con un precio parecido, pero con más maletero. Es más lento acelerando, eso sí, y su autonomía es menor, ya que tiene una batería de menor capacidad. El Hyundai Kona eléctrico comparte muchos elementos del Niro y las prestaciones son parecidas, pero el maletero es de los más pequeños. Eso sí, tiene un precio muy interesante. Una observación, tanto el Niro como el Kona tienen menos batería que el Peugeot, pero son más eficientes. Eso significa que se acercarán más a los kilómetros reales que anuncian y encima el tiempo de carga será menor, al tener menos batería, naturalmente. La división Premium de Citroën presenta un eléctrico con la misma tecnología que Peugeot, eso sí, con unos acabados de lujo y un buen diseño, pero con poco maletero.
Tiene algo más de autonomía, pero tiene los mismos problemas de eficiencia que el Peugeot, y su precio empieza a estar no tan lejos de un Tesla Model 3. En resumen, el 208 eléctrico es un SUV polivalente con buena capacidad de carga que nos permite circular sin contaminar y encima tiene un diseño más bonito que sus competidores. Pero ese es precisamente su talón de Aquiles, ya que también es el menos eficiente por su aerodinámica y peso. Pero vamos, que si no te va de 50 km de autonomía, este coche cumple muy bien en todos los apartados. Y hasta aquí el vídeo del Copilot. Si te ha gustado, like al canto, coméntalo y suscríbete si quieres ver más pruebas. ¡Adiós!